Hola, mi nombre es Eva Retamal-Riquelme, soy neuróloga del Hospital Clínico La Florida de Santiago, Chile, y eh, la presentación que voy a dar ahora se titula Tablas reproducibles, presentables y con formato numérico local con GT Summary. Comencemos. Lo primero, ¿cuándo necesitamos usar tablas? Bueno. Frecuentemente usamos tablas para resumir información. Por ejemplo, si esta imagen fuera nuestros datos y necesitamos entregar información sobre este grupo de pingüinos, puede ser que tengamos alguna medida de resumen que queramos comunicar. Y para esto son muy útiles las tablas. Puede ser también que necesitemos comparar valores, por ejemplo, de este grupo de pingüinos con otro grupo de pingüinos y nos interesan los números exactos ver un número al lado de otro número entonces para eso también nos sirven mucho las tablas ahora cosas que pasan con el paso del tiempo puede ser que nuestro tamaño muestra el cambie originalmente teníamos solamente estos pingüinos de arriba ahora nuestra muestra es más grande entonces es importante recordar que analizar datos es un proceso dinámico y que como los datos van cambiando, es importante que el análisis sea reproducible, de modo que lo que hicimos antes podamos replicarlo en forma sencilla. Otra cosa importante es que a veces el formato del número en que tenemos los resultados de nuestro análisis en el software, en este caso en R, es distinto al formato en que necesitamos presentar nuestros datos. Por ejemplo, en R los números... Tienen formato en inglés, puede ser que yo necesite presentar los números en español, entonces a veces exportar directamente los resultados puede no ser tan directo. Entonces, como una forma de poder solucionar esto, o en parte, les presento el paquete GT Summary, que es de Daniel Sutberg y colaboradores. Este paquete nos permite crear tablas reproducibles que incluyen medias resumen, test de hipótesis. Se pueden hacer tablas de modelos de regresión, como regresión logística, regresión lineal, eh, análisis de sobrevida de algunos tipos. Y la otra gracia importante es que el resultado es altamente personalizable, sobre todo... Lo que conversamos del idioma, pero se pueden cambiar muchas cosas más que vamos a ver algunas un poquito más adelante. Entonces, vamos a hacer una demostración y para la demostración vamos a usar los paquetes. Obviamente, GT Summary, vamos a usar datos del paquete Datos y algunas funciones del Tidyverse para filtrar y seleccionar de nuestros datos. Entonces, vamos a usar el dataset Pingüinos que está en el paquete Datos. Y que es una traducción del dataset Penguins del paquete Palmer Penguins. Entonces, estos datos corresponden a pingüinos de tres especies: pingüinos de Barbijo, Papúa y de Adelia. Eh, y estas mediciones se tomaron en el archipiélago de Palmer en la Antártica. Veamos en general cómo son los datos que vamos a usar. Entonces. Si hacemos un glimpse vemos que este dataset se compone de 344 observaciones, 8 columnas y para cada pingüino tenemos su especie, su isla de origen, algunas medidas, el sexo y el año en que se obtuvo el dato. Ok, y respecto a las islas, son datos de tres islas. Ya, para efectos del de principio de esta demostración vamos a imaginar que nuestros datos solamente son los de la isla Dream. Entonces la función base de este paquete, que nos entrega una tabla resumen general, se llama TBLSummary. Entonces tomamos nuestro dataset, lo filtramos según el criterio que determinamos, en este caso la isla Dream, y seleccionamos, o en este caso excluimos algunas columnas, y las restantes las eh, pasan por esta función. Y esto, si lo vemos en el visor de Restudio, entrega un resultado de este tipo. Tenemos una tabla en que tenemos acá las variables, acá el número total de observaciones y algunas medidas resumen. Las medidas resumen cambian según el tipo de variable. Para variables numéricas, por defecto, viene mediana y rango intercuartil. Para variables categóricas, recuento y porcentaje, pero vamos a ver que ambas cosas se pueden modificar. Y acá, a pie de página, aparecen eh, los nombres justamente de estas medidas resumen. Muy bien. Ahora puede ser que yo necesite estos datos, pero separados según categoría. Por ejemplo, vamos a separarlos según el sexo del pingüino. Y esto se hace con el argumento by que va dentro de esta función. Entonces le vamos a decir by sexo. Y la tabla que esto nos entrega separa ahora en dos columnas. Tenemos acá los datos de las hembras y acá los datos de los machos. Con las mismas medias resumen para ambas categorías. ¿Okay? Ahora puede ser que yo necesite un test de hipótesis. Entonces, eso lo podemos agregar con la función addPi, una vez que ya tenemos creado este objeto. Y la tabla que resulta de esto, si se fijan, tiene una columna adicional al final en que nos da eh, el valor p para el test de hipótesis. Según si es variable numérica o categórica, lo que viene por defecto es. Eh, en este caso, test exacto de Fisher, fíjense los recuentos, y para variables continuas el test de Wilcoxon. Ok, ahora que tenemos una idea general de qué tipo de cosas hace este paquete, veamos algunas opciones de personalización. Entonces, veamos en la configuración está esta función que se llama theme GT Summary language Y esta nos permite setear. El idioma del texto de las tablas, el separador decimal y el separador de miles. Aquí yo puedo elegir que sea punto, que sea coma, que no haya separador, que haya un espacio. Y esto funciona muy parecido a eh, cuando uno configura un theme de ggplot. Una vez configurado el theme, todo lo que aparece después viene de esa forma, con esto pasa lo mismo. Una vez ejecutado este pedacito de código. Todas las tablas que vienen después vienen según se indique. Entonces vamos a revisar cómo queda la última tabla, es el mismo código. Lo vamos a ejecutar después de lo que les mostré recién. Y si se fijan, aparece. Los nombres de los encabezados ya están en español y los nombres de test eh, de hipótesis de medias resumen están en español y los separadores son los que le indicamos antes. Okay. Ya tenemos nuestra tabla en español. Ahora, podemos modificar varias cosas. Esta tabla quizás no está lista como para presentarla, pero vamos a hacer algunos cambios. Podemos cambiar las etiquetas, las medidas de resumen, el test de hipótesis que usamos, algunas cosas del formato del valor P, eh, y agregar encabezados y editar las notas al pie. Veamos entonces primero las etiquetas. Entonces, dentro de esta misma función agregamos el argumento label y aquí le decimos cómo queremos que se llame cada una de las variables. Resulta esta tabla, que si se fija, tiene los nombres editados que veíamos en eh, la línea de código anterior. Muy bien. Pero puede ser que yo necesite otras medidas de resumen. En este caso, vamos a cambiarlo a promedio y desviación estándar. Entonces, en ese caso, dentro de esta función, con el argumento statistic, le voy a decir que necesito que todas las variables continuas vengan con su promedio y desviación estándar. Y que necesito que la desviación estándar esté en paréntesis redondo. ¿OK? Ah, y aprovechemos de corregir otra cosa. Necesito que eh, esta variable venga con un decimal, porque venía con dos decimales en las tablas anteriores. Veamos la tabla que resulta. Y si se fijan, ahora, tal como aparece aquí abajo, tenemos... Para variables continuas, promedio y desviación estándar, nos corrigió acá el número de decimales. Eh, eso, mantiene los mismos test de hipótesis. Pero, ¿qué pasa si yo necesito otros test de hipótesis? Eso lo modificamos en, en la función addP. Entonces, dentro de esta función, le voy a decir al mismo objeto en el fondo que teníamos de la, del código anterior que necesito que el test para todas las variables continuas sea. Eh, T de student y otra función que a mí me parece bastante útil es esta que se llama voltp, en que según un valor que nosotros elegimos, por defecto viene 0.05, que corresponde al nivel de significancia eh, de 5%. Si es inferior a eso, lo ponga en negrita. Eso obviamente se puede cambiar según sea necesario. Entonces, si agregamos esta función, veamos cómo queda la tabla. Y queda con, si se fijan, acá están los valores P, están destacados en negrita y aquí nos cambió los test de hipótesis. Muy bien. Ahora, pudiera ser que sea fácil de leer la tabla, pero yo creo que mejora si le agregamos encabezado. ¿Cómo encabezado? Por ejemplo, acá agrupamos hembra y macho con un encabezado que nos diga que estas dos son categorías de sexo. Bueno, ¿cómo se vería el código? Agregamos debajo de lo que usamos para construir la tabla esta función, modify Spanning header, y le decimos que las columnas se llamen sexo, y en este caso, con doble asterisco sea, que aparezca en negrita, porque usa la misma sintaxis de Markdown. Veamos cómo queda la tabla. Oh, aquí apareció el encabezado con eh, el texto como nosotros le señalamos. Bien, para terminar, vamos a arreglar algunas cosas más de la parte alta de la tabla, los otros encabezados. Y en este caso, veamos cómo es la tabla antes. Yo quiero que en vez de característica y en vez de p valor diga variable y diga valor p. Y en este caso quiero que valor p sea negrita y cursiva. por eso el triple asterisco. veamos la tabla y la tabla queda así. vemos que cambió variable y vemos que cambió valor p. ok. puede ser que esta tabla sea más o menos nuestra tabla final que queremos presentar pero y si necesitamos incluir los datos de todas las islas cómo sería la respuesta es que eso no modifica el código de la tabla, sino que al momento de seleccionar los datos arriba, vamos a seleccionar todo menos el año en este caso. ¿Okay? Y de ahí para abajo el mismo código que vimos recién. Entonces la tabla que resulta de esto se ve así. Si se fijan tenemos las especies de los pingüinos, tenemos los datos de las tres islas, todo esto según sexo del pingüino. Y, eh, Acá, como cambiaron los recuentos, cambió la prueba para variables categóricas a chi cuadrado. Bien. Como última modificación, si yo quisiera editar este texto de acá abajo de la nota al pie, vamos a reemplazarlo por esto que pongo acá, recuentos, promedio de desviación estándar y pruebas como chi cuadrado y t de estudiante. Esto sobrescribe el texto que aparecía antes y es lo que va a aparecer en la tabla. Ok, entonces aquí tenemos lista nuestra tabla eh, que se vería tal como la ven acá. Si estuviera, por ejemplo, en Markdown y mi resultado estuviera en formato HTML, eh, se vería tal cual la están viendo acá. Esto se puede exportar a PDF, se puede exportar a eh, Word, a, a las distintas salidas que tiene Remarkdown. Muchas gracias por su atención. Para esta presentación usé los paquetes Sharingan, Sharingan Themer, basado en el theme de LatinR, Sharingan Extra para el panel set, los iconos son del paquete Icons y todas las imágenes son de unsplash.com. Muchas gracias, nos vemos en las preguntas.